¿Todo bien? Ah, sí, no, todo bien. Disculpame, ¿eh? Es que esta piba saca lo peor de mí. Yo no contesto si no soy así. ¿Algún enganche debe tener con vos? Porque si no... No, no tiene ningún enganche conmigo. Tiene un hijo. Y bastante poco se acuerda de su hijo. Te tenés que pasar el estatuto del club por donde no te da el sol. ¿Cómo lo vas a dejar de entrenar acá? Estás re loco. No me des cuerda que arranque. Ah, bueno, lo único que falta, ¿eh? Todo el barrio está diciendo que este payaso está entrenando acá. ¿Cómo es? Y porque está acá, ¿eh? Sí, ya sé, Rosita, lo acabo de ver. ¿Pero qué hace entrenando acá, eh? Hay que ir un paso adelante de los acontecimientos y ver más o menos qué se propone el individuo para... ¿De qué hablas? No sé, de eso, de... Bien, campeón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vamos para la foto? ¿Estamos para la foto? ¿Cómo le querés? ¿Cómo querés que hagamos trabajo? Un poco y un poco. ¿Con gente del barrio? ¿Dónde es gente del barrio? Carrizo, buscar gente del barrio. Necesitamos gente del barrio. Yo soy empleado tuyo, hermano. A la busca gente del barrio, Carrizo. Chapo, vamos a gente del barrio. Dale. Dale. ¿Sí? Emerate, Chapo, ¿eh? Oh, basta, basta de la fotito, la basta. Por favor, ¿hasta cuándo? Para. Una cosa, Oso. ¿Qué querés? ¿Puedes decir algo? ¿Qué? De que soy así, no tengo una foto con vos, una sola. No, ninguna foto. No, ¿sí? Nos tenemos que llevar todo bien porque vamos a ser todos socios, ¿no? ¿Te dijo, Ringo? ¿Que arregló con Gare para que lo represente? ¿No te lo dijo? Ah, ¿qué estás diciendo? Ah, ¿en serio no te lo dijo? Habla con Ringo, ¿eh? Para. Es una joda. Andá y habla con Ringo. ¿Lo estás jodiendo? ¿Cómo te vas a estar jodiendo? ¿En serio, papá? Lo tenemos que llevar bien. Mirá. ¿Qué es eso que van a hacer? ¿Vamos a representar? No pasa nada. No me saco ninguna foto. ¿Me explicás esto ya mismo? No, te puedo explicar esto porque tengo que ir a buscar a Camila. Después tengo que ir a buscar a Camila. Muy lejos no vaya porque está acá, ¿eh? ¿Cómo que está acá? Oye, está muy cerca de que vas a representar ahora. Yo en tu lugar estaría bichando un poco más. Consejo de hombre, de campeón. Atento, ¿eh? ¿Cómo están con el tema del juicio? O sea, están en el juicio con la tenencia, ¿siguen? Sí, sigue, siempre va a seguir, siempre. Escúchame, no te jodas si te cambio de tema, porque realmente no me gusta hablar de esto. No, discúlpame. No, tomes a mal, pero prefiero decírtelo. Está bien, ¿sí? Claro. Bueno, perdona. No, por favor, gracias. ¿Vos estás mejor? ¿Sí? Sí. ¿Segura? Segura. ¿Segura? Segura. Porque hoy te vi llorar, la verdad, me pareció raro. Vos que sos tan pispireta, tan chimpita. Estabas ahí llorando. ¿Pispireta? Pispireta, divertido, divertido. ¿Qué no se usa más? ¿Eh? ¿Por qué haces esto por mí? Es que lo hago por los chicos. Gracias. De nada. Sos muy bueno vos. Interventor, Martita. Manuel. Estoy ocupado, Alejo. Sí, ya veo, pero ¿me das 5 segundos? ¿Eh? Manuel, ¿por qué no cerramos el tema de la sucesión? ¿Sí? Contame, ¿qué pasó con Garay? Dale, contame. De verdad, yo creo que te puedo ayudar, Manuel. No. Ese tipo es una lacra, Alejo. Bueno, está bien, eso ya me lo dijiste 1000 veces, pero... Pero, Manuel, eso pasó hace mucho tiempo. No pasó. Está muy adentro. Está más vigente que nunca. No pasó. No, me despierta violencia ese nombre. Es terrible lo que me pasa. ¿Vos estás con Brenda? Bueno, llámala por su nombre. No con ella, ¿no? Pero ese apellido no quiero que se pronuncie en el cuartel ni en ningún lado. Me hace mal, en serio. Perdón. Oso. Vení ya para el club, Alejo, ya. ¿Qué pasó? Vení. Voy al club, ya vengo.
Pozo, esto es una vergüenza. Si hay que pararse de mano, yo me paro, ¿eh? Molde. Jefe, ¿se le puedo hacer una pregunta? Ahora no. Diego, sacame al turco de acá, por favor, sacámelo. Esa es una decisión del turco, si estás. Flaquito, no seas irrespetuoso, ¿eh? Si el oso te dice que quiere que se vaya, se va. Molde. Pero déjame que veas ese pancho agujeado algo. Eso no puede ser verdad lo que dijo ese tipo del Ringo. Es verdad. Parece que lo van a escupir el asado. No va a escupir nadie el asado. No se sabe todavía. Mirá cómo denigra a la gente. ¿Qué le da plata, nene? ¿Verdad qué lindo tatuaje que tiene la Chevy? Mandó, ¿se va a hacer el hijo tuyo? Este no. Pibe. No. Chao, campeón. Me hiciste dudar. ¿Qué juneas? Te estoy carpuceando, guachín. Tu hermana me carpucea. Y a mí tu tía, Gil. Pozo, ¿qué pasa? ¿Qué mierda está haciendo este payaso acá? ¿Vos sabés algo de Garay y Ringo? Parece que Ringo le vendió la bragueta a Garay. Garay lo contrató para ser su manager, ¿podés creer? Sí. ¿Que está mal, o no? No está mal. Un poco frío puede estarlo, le ponemos unas pantallitas, sí, ¿viste? Un montón. Claro. Y tu amigo igual no va a tener problema. ¿El oso? Sí. No, el oso es mi hermano, el oso está todo bien. No pasa nada. Bien. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, dale, que te llevo, vamos. No, me tomo un taxi. Pero dejá, en broma, te llevo yo. ¿Sí? ¿Hace falta igual salir por el gimnasio? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que te vea el turco? ¿Turco? Sí. ¿Me ves? ¿Qué me importa que me vea el turco? Sí, bueno, entonces... No escuchá lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no me podés poner una traba en este contrato? A ver si no te vas a poner acá. ¿Qué hace Diego acá? No sé, lo habrá venido a ver al turco. ¿Se puede saber qué haces? ¿Por qué te escondes de Diego? No me estoy escondiendo de Diego. ¿Te estás escondiendo? No me estoy escondiendo de Diego. Que tenés miedo que te vea, ¿no? ¿Que me vea qué? Tenés miedo que piense algo malo. ¿Qué piensa algo malo? ¿De qué? ¿Qué va a pensar algo malo? No sé, ¿qué te reís? ¿Qué te reís? No, nada, que me pareció que podía ser chistoso. Escúchame, ¿hay una salida por atrás, querés ir por ahí? Ahora me lo decís. ¡Listo! Campeón, nos fuimos. Bañate, duchaste, ponete lindo, que nos vamos a tu casa a sacar una foto. Vamos a esperar que encontremos. ¿Vamos a ir a mi casa ahora a sacar una foto? No, se me tiene que ir al peluquero y al dentista. No, otro día va a tengo que ir al dentista ahora. No, tiene que ir. Tiene un perno y corona, quiere que se le caiga el diente. Alba, el perno y corona. Él me va a dejar. Agárrenle el seto a usted. Te acompaño, dale, vamos. Vamos. Dale. Chao, muchachos. Gracias por todo. Che, oso, hay que cambiar la lona, está arruinado. Por favor, en serio. ¿Vas a besar vos la lona, bagallero? ¿Y el Ringo dónde está? Ringo se fue con la señorita con que vino hoy, que es Garay. Con lo cual, más o menos se podría decir que el contrato estaría firmado. ¿Cómo se nos pudo pasar esto? ¿Cómo no lo vi venir? Pará, esperemos que venga Ringo, nos explique y se me va. ¿Eh? Que me explique nada. Sí, no me tiene que explicar nada. Me tiene que decir realmente que no es cierto. Eso me tiene que decir. ¿Qué haces? ¡Oso! ¿Qué haces? ¿Me querés envenenar? ¿Cómo me escupís el piso? ¿Me querés envenenar? ¿Vos me querés cagar el piso? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo es esta cerveza venenosa? ¿Pero qué es la mejor cerveza que hay? No es la mejor cerveza. ¿Cómo que no es la mejor? ¿Me querés envenenar? ¿Qué haces ahí? No, por favor, ¿cómo me haces esta porquería? Pasá. ¿Eh? Ah, está loco. Decime que no. No pisas ahí, yo no pisas ahí. No me limpié los pies, que mucho. Que no. ¿Que no qué, oso? Sabés lo que estoy hablando, decime que no. Voy a trabajar con Garay, listo. Le vendiste el alma al diablo. No le vendí nada a nadie. El alma al diablo. No lo puedo creer. Pero calmate un poco, ¿qué te pasa? ¿Qué te sofocá? No pasó ¿Qué nada. ¿Qué pasó? Cálmense, lo importante es que vos firmaste algo. No, una cosa de intención, no sé qué cosa. Una carta de intención. Ah, qué bien, me llamó la madre de Javier para agradecerme lo del seguro. Bueno, ¿y? ¿Qué? ¿Le diste esa platita? Se la diste a la madre. Pero necesitaba la madre... guita, no tiene un peso. Está manchada con sangre esa plata. Manchada guita, el hijo se murió por esa guita. ¡Paren! Lo único importante es que si firmaste algo, esa carta se puede romper. Si es una carta de intención, se rompe y ya está. Ahí tenés, sí, mira. Ya está, no ahí tenés. Se rompe. Tenés. Bueno, ¿ya? ¿Te calmás? Sí. ¿Ves que me decís? Sí, que sí. No, porque me decís que lo que pasa, yo quise ayudar a la madre, nada más. Ayudar a la madre. No te puedo, ¿cómo puedes trabajar con esa basura? ¿Cómo se te puede ocurrir trabajar con esa basura? ¿Qué te pasa? Estoy pensando en todo. Necesitaba la plata esa mujer. También pienso en vos, La plata se la vamos a devolver. Yo se la voy a devolver. ¿Por qué te haces orgulloso? Te quieres salvar. No te cuenta que te quiere salvar, ¿eh? No, pará. Lo importante es que si vamos a hacer un trato con Garay, que ponga la que tiene que poner.
Perdón. Sí, así que esta plata, si yo se la devuelvo, le cobramos un contrato como tiene que ser. ¿Desde cuándo es un negocio? Hacemos un negocio. Pero es un negocio. Esto es un negocio. Por supuesto. ¿Desde cuándo es un negocio? ¿Qué me perdí yo? ¿Cuándo viramos? ¿Cuándo cambiamos el rumbo? No tenés que perder nada. ¿Cómo vas a negocio con un mercenario? Vos tenés que entender que Ringo necesita un buen contrato. Lo que necesita es una revancha y con dignidad. Lo que necesito es estar con mi hijo, Oso. ¿Puedes entender eso? Si vos arreglás con Garay, no vas a perder a tu hijo. Tu hijo te va a perder a vos. ¿Por qué decís eso? No me va a perder. ¿Qué te pasa? Mi hijo necesita vivir bien, se merece. Necesita vivir, pero con dignidad. Pero si tenemos dignidad, nosotros. ¿Qué dignidad? No siempre tuvimos dignidad, carajo. Tenemos más hambre que dignidad, eso es lo que yo. No quiero tener más hambre. Quiero tener hambre y no quiero tener hambre. Perdón, ¿interrumpo algo? ¿Qué haces acá? Hola, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Qué linda que estás. Sos un caramelo. ¿Ah? ¿Qué, llegaste recién? Recién, sí. Ah. Recién. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué hiciste hoy? ¿Yo? Sí. ¿Qué hice hoy? No sé. Hoy estuve en el barrio porque estuve. Fui a hablar por el tema de las denuncias porque no importa, es re largo. Después me vas a decir que te dejo para el final mejor. Bueno, es que no me gusta que me dejen para el final. Por eso. Te dejo para el final. ¿No? ¿No? No. Te queda muy lindo. Sí, me voy a cambiar. No, para que tengo una sorpresa. ¿Qué? Cerrá los ojos. ¿Qué? Cerrá los ojos, sí. Cerrá los ojos. Abrí la mano. Cerrá los ojos. No abras. No abras, te estoy diciendo que no abras. ¿Qué? Esperá. Abrí. Te amo. ¿Y? ¿Y? Son hermosas. Sí. Pero... caras. Te dije que igual no quería gastos. Va, Camila, son nuestras alianzas. Nos casamos en unos días. A mí no me importa el gasto. Me importan nosotros. ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan? Claro. Entonces, demostrame que te gustan. Yo te amo, Camila. Yo también. Son muy lindas. Sí. Rosita, te estoy batiendo la posta yo. Si te digo que está todo liso, vos dormís sin frazada. No, no, Guachi, prefiero que no. De verdad, le prometí al jefe que no, se va a enojar. Rosita, está todo bien, en serio, vení, vamos. ¿Dónde está el jefe? Tranca, salió, vuelve tarde, Loso, quédate tranquila. ¿Salió? ¿Qué sale? ¿Con una chica? Salió, qué sé yo. Yo bigote no soy, pero cuando sale, vuelve tarde. Así que dale, vamos, vení, Rosy, tenemos tiempo. Vení. Espera, espera, espera. Primero las damas. Un consejo, Rosy. Sí. Tenés que amotinarte. Y no sé qué es eso. Para derribar a los rivales en el ring, tenés que amotinarte. Tenés que cambiar abajo, ¿entendés? Tenés que dar pelea, Rosy. Si dudás, te boletean. Ah. Ese es mi primer consejo. ¿Y el otro? Cuidá esa carita hermosa que tenés, Rosy. Bueno. ¿Seguro no viene, jefe? Tranquila, que no viene, en serio. ¿Y quién nunca... nunca así se casó el jefe tampoco? ¿Qué sé yo? Medio canuto, Loso, no cuenta nada. Pero bueno, dale, tenemos tiempo, así que aprovechemos. Vamos a pelear. Izquierda, izquierda, derecha, Rosy. Izquierda, izquierda, derecha. Vamos, Rosy. Vamos, muévete, Rosy, muévete, muévete, Rosy. Si el vamos. Tiempo es propio. Vamos, Rosy, izquierda, izquierda. Conciencia. Pensar, Rosy, pensar, pensar, tranquila, pensar. Vamos, vamos. Esa, Rosy. No sé si existe. ¿La tía bien, Rosita? Sí, está bien. Encima con elegancia. Sos regata, loca. ¿Eh? ¡En serio, Rosy! ¡El Oso! ¿Eh? ¡El Oso volvió antes! ¡Vení, Rosy! ¿Qué pasó? ¡Vení, escondele! ¡Ponle el vestuario! ¡Ponle el vestuario, Rosy! O va al ritmo de un tic-tac. O va al ritmo de un tic-tac. ¿Cerveza? Ah, cerveza Garay. Pensar que yo podría ser dueña de todo esto, ¿no? Claro. ¿Vos sabés lo que pasó con mi tío? Porque yo estuve revisando los papeles de la venta de la fábrica. Mi papá lo odia, algo pasa, pero él no me cuenta. ¿A vos no te dijo nada? No, tu viejo nada. Bueno, no sabés cómo es tu papá, es un tipo muy reservado, ¿no? O sea, no cuenta nada, no le conocemos ni una novia. Bueno, en realidad sí. Sí, una sí. Sí, dos. Pero bueno, son muy parecidas. Sí, ya sé la historia, ya la sé.